Hello, good evening. Hello, teacher. Hi, Robin, how are you? I okay. Thank you. Excellent. Hi, Maria, how are you? Hi, teacher. How's everything? ¿Cómo estamos? ¿Listos? Bien. Yes. Right. Yes. So, Robin. Yes. So. Finish teacher, ya finish teacher. Ya quiere terminar el módulo. No, ya lo Oh, terminé. no. Ah, ya lo Terminé, terminaba. teacher. De verdad. Sí, teacher. No me costó, pero ya lo terminé. Eso, excelente. Y ahorita solo los foros. No, que me dio pena, teacher. El jueves pasado no me pude conectar porque Ah. las cosas, ¿verdad? Ya el Ajá. viernes tampoco pude entrar a la plataforma. Sábado y domingo, peor. Ya ahora, lunes, sí. No, martes, lunes y martes he estado ahí Ajá. Ah. poniéndome al día. Sí. Ya. Es lo bueno que he estado practicando. Pues sí, he estado un poco. Y Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Ya a medias de las 5. Ah, perfecto. Sí, Vamos con sí. todo también. Sí, ya. Esperaría yo que mañana o el jueves ya tengo que tenerla terminada. Ah, ok. Y tiene razón, teacher. Fíjese que estaba viendo que la emisión del certificado va hasta el 8. Tiene razón, entonces van a cerrar la plataforma quizás hasta el 8. Sí, sí. Cuando se ve el certificado dice que es generado hasta el 8. Ah, y Sí. eso es cuando el viernes. Viernes. Viernes es 8. Ah, Viernes 8, sí. A mí viernes me 8. cayó Viernes 8, ajá. un comunicado de recursos humanos, lo mismo, avisando que el 8 era el último día para conectarse. Ah, para terminar todo. Sí. Ajá. Sí, no, no, yo pensé que iban a dar más tiempo, así como el módulo pasado, que terminamos el examen Domingo. hasta el domingo, pero ahora, porque sí, el certificado lleva hasta el 8. Sí, quizás el módulo 1, quizás Pero yo no entiendo, por teacher, ser primera ahí. vez, ¿verdad? Siento yo. Sí, quizás eso fue. Vaya, ya sé. Yo no entiendo, teacher, ahí, como donde dice mi como Medium. nivel, no sé cómo, o mi porcentaje, algo así. Ahí dice medio y hay uno hasta el final. Ah, eso sí lo ha revisado, mira. No sé cómo. Es que lo que pasa, compañero, es que vaya, se hacen los tres primeros módulos. Ajá, Después sí. de los tres primeros módulos hay un medio que se ayuda a superar la El nota. examen. Ajá, sí, ajá. Ah, ya le entendí. Abarca Ajá. los tres módulos. Y después de eso se pasa al módulo 4 Cuatro, sí, y ajá. el módulo 5. Ese también tiene al final un examen. Pero este examen está abarcando, creería que parte del módulo 1 también, porque yo me trabé en una y ahí la dejé como pues sí. Hubo una Sí, que no sí, sí. pude hacer, que está bien Vaya, difícil. pero cuando usted termina eso y se va al promedio, ¿cómo queda ahí? Entonces ahí le da el porcentaje, si vamos a optar por el diploma o por el. Es que lo que pasa es que automáticamente usted va a ver sus notas a progreso. En el progreso ahí se ve cómo va en todos Ajá, los. sí. Al mismo tiempo ve la ponderación del promedio y del otro final, que son las dos notas que son sumadas durante los 5 módulos. Sí, vaya, ajá, pero es Una. que vaya, pero yo miro que en nota promedio está como un ejemplo, como un 70, pero ya al final hay bien poquito. No, al final se sube, porque así me pasó a mí, puchica, día yo estaba al 65, después estaba al 70 y no subía. Ya después, al realizar los diferentes ejercicios, se pasa del 80. Ah, vaya. Sí, porque lo que estoy viendo es como que los dos exámenes, el de medio término y el del final, son los que tienen más ponderación, son lo que estoy viendo acá. Ajá. Ajá.
Sí, es cierto. Ajá, o sea, ahí cuenta todo, ¿verdad? Esa es la sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, sección 5. Ajá, y como decía la compañera, o sea, si usted va avanzando en las cinco secciones, pero no ha hecho ningún examen, igual el porcentaje no le va a servir. Ajá, al haber hecho el examen de medio término y al hacer el final, ahí va a ver usted la diferencia con los porcentajes. La estrategia es, compañeros, de que no nos quedemos abajo del 80 en todos los módulos. Uh-huh. Tenemos que pasarlo para que también nos permita llegar al 80%, que es lo que pide el como requisito. El siguiente módulo. Uh-huh. Así es. Sí, porque yo esperaría seguir en el otro módulo. Sí, esperemos que todos estemos en el otro módulo. Sí, sí. Ojalá continuemos con usted, teacher. Eso sí, no sé. Ahí ellos lo manejan. Ellos deciden. Sí, ellos deciden. All right. Entonces, vamos a empezar. Good evening, everybody. Welcome, bienvenidos a una vez más, welcome to the class. Primero que todo vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Y luego vamos a hacer un par de ejercicios de práctica, ¿ok? Así que una vez más, lo vamos a silenciar a todos para evitar interferencias. Si quiere participar o algo, pues nada más activa su micrófono, pero acuérdese que lo vamos a mantener en silencio por el momento, ¿ok? Así que vamos a ver. All right. En la clase pasada, ayer, estuvimos haciendo un poco de práctica sobre WH questions. Como les mencionaba, esto les va a ayudar, esto siempre se ve y esto les va a ayudar incluso para la parte 5.4. Si usted ya pasó de esta parte, pues se va a dar cuenta de que esta mayoría de preguntas son muy comunes. Nada más acuérdense que tenemos dos tipos de preguntas, information questions y también tenemos yes, no questions, ¿ok? Son esos dos tipos de preguntas, una que son de información y las otras que simplemente se responden yes or no, ¿ok? Y luego tenemos algo ahí. Entonces, el día de ayer hacíamos unas pequeñas prácticas a manera de repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ok? También miramos las estaciones del año, que son seasons, ¿ok? Miramos las cuatro que tenemos en general. Tenemos spring, que sería primavera. Summer, que sería verano. Fall or autumn, que sería la otra. Y sería winter, que sería el invierno. ¿Okay? El otoño y el invierno. Así que esas son las cuatro que tenemos en general. Y decíamos que en El Salvador we have summer and winter. ¿Okay? Winter sería en manera de lluvia y no manera de nieve. Eso sería nuestro winter. ¿Okay? Luego hablábamos de sports, okay, que eran los diferentes deportes. Decíamos que tenemos un verbo en específico para cada deporte, okay, cuando estamos usándolo en una oración. Por ejemplo, I play soccer, I play basketball, I play American football, I play volleyball, I play tennis, okay. Teníamos estas ocho que se pueden usar, se pueden decir usando play. Y también teníamos la otra que sería go. Go ice hockey. Go skiing. Go surfing. Ok. Es un conjunto de frases que usualmente se usan para describir lo que usted hace en cuanto a deportes. Ok. Entonces, esto es algo de lo que estábamos... de lo que estábamos viendo. También a manera de repaso, bueno, de extra explicación, decíamos que se puede usar go ice hockey o play hockey. Era algo extra que había incluido yo en esta clase, ¿ok?
Pero igual, lo más esencial es usar estas frases. I play volleyball, I play baseball, go cycling, go canoeing, ¿ok? Tenemos todas estas frases. So, también teníamos, completábamos algunas oraciones. Algunos me decían, in the summer, I play soccer. In the winter, in the winter, I go canoeing, I go surfing, okay? I go skiing after work. I sometimes go swimming. At work, I sometimes play basketball. After work, I go swimming, etc. Okay, teníamos varias frases que ustedes me estuvieron diciendo para practicar los deportes. Así que luego teníamos como una antesala a la clase de ahora, teníamos una conversación en la que usamos WH questions o information questions. Okay. Entonces, escuchemos una vez más cómo se dice esta conversación y luego le voy a pedir a dos personas que me ayuden a leer. Una persona va a leer la letra A, and another person will read letter B. Okay? So, let's listen. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all those sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay? Así que lo voy a pedir a dos personas. One person letter A and one person letter B. So let's see. María, you are person letter A. And Franklin, you are person letter B. Okay? Okay. Yes. Yes, teacher. So, listen. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow. You are a really good athlete. When do you play all those sports? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Okay, thank you. Excellent. Thank you, Franklin. Thank you, Maria. Okay, the next ones. Sonia, you are letter A. Usted es la letra A. And let's see, Ruben, you are letter B. Okay. So... Mm-hmm. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Hockey, basketball, and soccer are my favorite. Wow, you are a really good athlete. When do you play those sports? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Okay, excellent. Thank you, Girven, and thank you, Sonia. Okay, everybody, repeat. Free time. Okay, free time. Free time. La siguiente. Sports. Sports. Acuérdense que acá no tenemos que decir sports, sino que sports. Okay. La primera letra es una S, no es una E. Entonces sería sports. La siguiente. Really? 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 Really?
Really? Really? Really? Really? Mm-hmm. Really? Really? Baseball? 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 Athlete? 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 Athlete. 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 La mayor fuerza de voz está en el lit al final. Athlete. Athlete. Se oye como que fuera una F, teacher. Athlete. 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 Es que esa TH se pronuncia como una Z. Ajá, se pronuncia como una Z. La voy a escribir aquí como yo lo digo. Bájale volumen a esa, por favor. Así lo digo yo. Athlete. Athlete. Ajá. Athlete. 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 Ajá. Athlete. 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 La mayor fuerza de voz está al final. Athlete. Athlete. Uh-huh. Athlete. 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 Uh-huh. Sí, esa es una palabra algo difícil. Athlete. Okay. Athlete. 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 Uh-huh. Athlete. Athlete. And la última sería $5, no se puede, tiene que ser con $25. Oh. Lo único que se puede hacer all. Solo para la persona. Ajá, oh, okay. All. Okay, perfect. So, como decíamos el día de ayer, acá tenemos algunas de las preguntas que son muy usadas a la hora de hacer information questions, ¿ok? Igual, al principio, como en la sección 2 o sección 3, veíamos un poco de cómo realizar WH questions. Y en esta parte número 5, todavía seguimos practicando esto, ¿ok? A ver si alguien se acuerda. En esa pregunta, what do you do in your free time? ¿Qué significa el do que tengo en rojito por aquí? Porque el primer do es el auxiliar. ¿A qué se refiere el segundo do que tengo ahí en rojo? ¿Al lugar? ¿Verbo? ¿Lugar? ¿A un lugar? ¿Una actividad? ¿Una actividad? ¿A una actividad? ¿Ok? ¿A una actividad? Acción, actividad. Entonces, cuando alguien le pregunta, what do you do in your free time? Ahí puede mencionar cualquier actividad que usted haga en su tiempo libre, ¿ok? Por ejemplo, I watch TV, I watch movies, I play video games, I play soccer, ¿ok? Cualquier actividad que usted haga. Eso implica el tener esa palabra do, ¿ok? En una pregunta. No me tiene que responder con do, sino que nada más ponerse a pensar en la actividad que usted hace, ¿ok? Y eso es otra de las preguntas que vamos a practicar ahora. All right. Así que, una vez más, acá tengo information questions. Como les mencionaba hace un par de clases, tenemos diferentes information questions. Igual en el módulo 1, creo que vieron algunas de esas WH questions. Tenemos who, what, where, why, how often, okay. Tenemos varias WH questions que son muy usadas en el idioma inglés. Así que el día de ahora vamos a tratar de encontrar en una oración cuál es esa respuesta, ¿ok? ¿Cuál es el what que estoy preguntando? ¿Cuál es el who? ¿Cuál es el where? ¿Ok? Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Así que le voy a preguntar a alguien acá. Vamos a ver. Le voy a hacer la primera pregunta. Let's see. Hi, Jimmy. Jimmy, what sport do you play? Soccer.
know, teacher. Tell me, what sport do you play? I play a sport. Ajá, I play, y me dice el deporte. I play soccer. I play soccer. Ok, perfect. Thank you. Ok, si nos fijamos en esta pregunta, yo le estoy preguntando, ¿qué deporte juegas? Ok, what sport do you play? Entonces, en la respuesta, cuando yo digo I play soccer, ¿cuál creen que es este? Cuando yo digo what, ¿cuál es la respuesta en este caso? En la respuesta. O sea, ¿cuál es la palabra que me está dando ese what? Cuando yo pregunto, what sport do you play? ¿Qué deporte juegas? Soccer. Ajá, soccer. Soccer. Okay, soccer. Entonces, de acuerdo a la, lo voy a poner de un color diferente. De acuerdo a la pregunta, soccer sería la respuesta, ¿ok? Vamos a poner ese color. What sport do you play? Ok, I play soccer, ¿ok? I play soccer. Ahora, la segunda pregunta que tengo sería who, ¿ok? Who. Si usted se acuerda, who significa quién, ¿ok? ¿Quién? Ahora, cuando tenemos una pregunta usando information questions y usando el simple present, esta pregunta va a cambiar un poco. Porque, por ejemplo, cuando preguntamos con el verbo to be es muy fácil, porque yo le puedo decir, who is your favorite singer? ¿Quién es tu jugador? ¿Quién es tu cantante favorito? ¿Ok? Who is your favorite singer? Y ahí está muy fácil responder diciendo, my favorite singer is, ¿ok? O, who is your favorite actor? Who is your favorite soccer player? ¿Ok? Hay bastantes preguntas que se pueden hacer con who y usando is. Pero en ese caso estoy usando do, ¿ok? Porque una vez más, estamos con el simple present. En este caso, la pregunta sería, who do you play soccer with? ¿Ok? Who do you play soccer with? Si se fijan al principio de la pregunta, tengo who do you play soccer? Y al final tengo una frase que se llama with, que eso se traduce como con, ¿ok? Con, ¿ok? Por ejemplo, con mi amigo, con mi hermano, con mi papá, ¿ok? Ahí puede ser de diferentes maneras. Entonces, who, si quiere traducir esta pregunta sería, ¿con quién juegas soccer? ¿Ok? ¿O con quién juegas fútbol? ¿Ok? Entonces, acá una respuesta muy fácil podría ser, I play soccer with my brother. ¿Ok? Entonces, esta es la respuesta. Y la pregunta es, ¿con who? ¿Cuál es la palabra que me está dando la respuesta en la oración completa? My brother. Excellent. Ok. My brother. Ok. Porque mi pregunta es, ¿con quién está jugando? Ok. Y si se fijan, estoy usando también with. Ok. Entonces, I play soccer with my brother. Ok. Ahí estoy preguntando who. Ok. Who. Who do you play soccer with? I play soccer with my brother. Ok. Así que primero teníamos qué. ¿Qué deporte juegas tú? Ahora, ¿con quién juegas ese deporte? Ok. La siguiente, where. ¿Qué significaba where? ¿Alguien que me diga? ¿Dónde? 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 Ok. ¿Dónde? Where do you play soccer? ¿Qué cree que una respuesta que podríamos dar a esa pregunta? I play soccer in the park. Ok, excellent. In the park. Ok, I play soccer in the park. ¿Cuál es la palabra que me está dando la respuesta? ¿En el parque? In the park. The park, ok. A eso, con esto, con la palabra in the park, estoy respondiendo a where, ok. Perfect. La siguiente, what time? ¿Qué significa what time? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ok, perfect.
So, what time do you play soccer? ¿A qué horas juegas soccer? ¿Alguna respuesta para eso? ¿Alguien que me quiere decir? I play soccer. I play soccer at... I play soccer. At play soccer. Five. At 7 o'clock. At 7 p.m., okay? Ah, p.m. 7 p.m. Okay. I play soccer at 7 p.m. ¿Cuál es la palabra que me está dando respuesta a what time? Las 7. A las 7. Uh-huh. At 7 p.m. Okay. At perfect. 7 p.m. Uh-huh. The next one. When do you play soccer? When. Acuérdense que hay una diferencia entre what time y when. What time sí es la hora exacta. When, ¿qué significa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ok. Y la puedo responder con un día de la semana, con un mes, con un month, o incluso con un año. Okay. Una pregunta muy común usando Juan es, when is your birthday? Ok. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ahí damos un mes y un día. Damos una fecha. Ok. Entonces, ¿qué respuesta podríamos dar a when do you play soccer? I play soccer on Sunday. Okay. I play soccer on Sundays. Okay. On Sundays. Mm-hmm. Perfect. En ese caso, la palabra o frase que me está dando la respuesta sería on Sunday. On Sunday. Mm-hmm. Perfect. Teacher. Dígame. Uh-huh. En ese caso también se puede consultar con un tiempo, te puede responder con un tiempo, ya sea afternoon, night. Ah, perfecto. Uh-huh. Uh-huh. También se puede con un tiempo, así un tiempo establecido. In the morning, in the afternoon, at night. Uh-huh. También se puede. Ah, ok. Uh-huh. In the play soccer, in the morning. Uh-huh. In the morning. Uh-huh. Y así quiere ser específico, puede preguntar, what time? Okay, what time do you play soccer? Ahí, ahí especifica y ahí especifica y le dice a tal hora. Okay. A tal hora. Okay. Thank you. The next one. How often? ¿Qué significa how often? How often significa. Esa la vimos un par de clases atrás. Uh-huh. ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan seguido? Uh-huh. ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan seguido? Uh-huh. Excellent. Vamos a ver. Alguien, voy a pedir a alguien que invente una respuesta ahorita. How often do you play soccer? Let's see. Nadia. How often do you play soccer? I play soccer once a week. Once a week. Okay. Pero si se acuerda, teníamos unos frequency adverbs. Okay. Está bien decir once a week, pero usemos los frequency adverbs. Uh-huh. I play soccer usually on Sunday. Ah, okay. Entonces, acordémonos que el frequency va después del el sujeto. Ajá. Uh-huh. Sería, I usually play soccer on, ¿me dijo? Ah, es que no he pagado la luz. Ah, mentiras. Sí, hoy sí lo escuchamos. Ah, es que no he pagado la luz. Ah, mentiras. No, se me fue cortaron.
Sí, se me fue la energía. De parranda. Se me fue la energía, pero aquí estamos. No, no, no ha pagado. No, no he pagado. Okay. Pero aquí voy a estar sin cámara porque no, no me van a ver de todas maneras. Sí, me escuchan, ¿right? Sí, le escuchamos, teacher. Okay, sí, le escuchamos, teacher. Ok, entonces estaba con Nadia. Vamos a ver. I usually play soccer on, ¿me dijo? Monday. On Monday. On Sunday. Ah, Sunday. On Sunday. Sunday. Okay, perfect. Okay. In this case, esta es la oración completa. I usually play soccer on Sunday. Y la respuesta que me está dando, la respuesta how often sería usually, ¿ok? Porque estoy usando un frequency adverb. Nadia también me está diciendo once a week, que sería como una vez a la semana. Eso también se puede, solamente que no los hemos visto, no hemos visto esas frases en específico, ¿ok? Pero sí, sí también las podemos usar, ¿ok? Ok, Mike, no tenga problemas. Dice que no escucha bien, tiene problemas con el internet, pero aquí estamos, ¿ok? No, no hay problema. All right. Ok, entonces, si se fijan, esas son las WH questions, las information questions que más usamos. Solo para repasar un poco, sería what, who, where, what time, when, and how often. Dígame. Uh-huh. Cuando digo how often, uh-huh. Often es que a menudo, ¿verdad? Sí, sería qué tan a menudo. Pero qué tan a menudo estoy diciendo ahí. Ajá, y hay uh-huh. varias maneras de decirlo. Puedes decir always, usually, sometimes, ¿ok? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. O qué tan frecuentemente uh-huh. podría ser otra uh-huh. y how no es como sí, pero cuando tenemos esta frase de how often se convierte en otra cosa que sería qué tan a menudo uh-huh. 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 Ya me conectaron la luz otra vez así que estoy aquí. Ok. All right. ¿Alguna otra pregunta? All right. Si se fijan, en este caso, todo está bien fácil porque solo usamos I play soccer, ¿ok? Eso está bien fácil. Pero ¿qué tal cuando ya metemos a otra persona? ¿Ok? So, les presento a una amiga mía, ¿ok? Que se llama, ella es Christy, ¿ok? Ella es mi amiga y vamos a tratar de escribir oraciones sobre Christy el día de hoy, ¿ok? Ahora, si se fijan, la pregunta dice, what sport do you play? Obviamente, acá, si yo estuviera hablando cara a cara con Christy, esta pregunta eso se la podría hacer a ella. Pero imaginémonos que no la tengo ahí enfrente y estoy hablando sobre ella, no voy a preguntar, what sport do you play? Do lo uso para you. En ese caso, ¿qué sería Christy? He, she, or it? Mm-hmm. That's she play. Ajá, sería she, ¿ok? She. Pero, that's... ajá, ¿cuál es el auxiliar que uso para she? Do. Mm-hmm. Sería does, ¿ok? Do es para I, you, we, and they. Entonces, acá tengo que cambiar. What sport does she play? ¿Ok? Entonces, inventemos ahorita oraciones sobre Christy. Vamos a ver. Le voy a preguntar a... let's see. Daisy. What sport does she play? ¿Qué cree usted? She plays mm-hmm. soccer. Ya usamos she play, otro. Voleibol.
Volleyball. Okay, perfect. They play. Volleyball. Excellent. Y muchas gracias por usar el third person, okay? Si veo que he estado practicando. Acuérdémonos sí, que cuando poquito, estamos, que estamos hablando de otra persona, necesitamos el verbo acatar esa regla de la tercera persona, okay? Okay. Y además que la respuesta sería volleyball, okay? Volleyball. Vamos a ver. Ahora tengo la pregunta. What or who do you play soccer? Igual, acá tengo que cambiarla. Voy a poner does, que sería she. Who does she play soccer? Okay. Who does she play soccer? A ver, le voy a preguntar a Tim. What do you think? Who does she play soccer with? Well, she plays soccer with her brother. Oh, sorry, no, it's soccer, it's volleyball. Mm-hmm. With your brother. My brother or her brother? Her brother, sorry. Uh-huh. Her brother, excellent, okay. Volleyball with her brother. Her brother. Excellent. Igual, acá la respuesta es claro que es sería her brother. Okay. Perfect. Franklin, the next one. Where, y aquí sería, does she play, y me dijeron volleyball. Okay. Where does she play volleyball? Vamos a ver. Mia, what do you think? Where does she play volleyball? She plays volleyball in the park. In the park. In the park. Okay, vamos a poner el lugar porque el volleyball creo que es más común en la playa, así que. In the beach. Okay. Ahí estoy respondiendo a la pregunta where, okay. Where? The next one. What time? No sería do, sino que sería does she play volleyball? Well, when? What do you think? What time does she play volleyball? She plays. Mm-hmm. She plays. She plays volleyball at 5 p.m. P.m. Excellent. Okay. She plays volleyball at 5 p.m. Okay. Thank you. Ahora tengo when. Okay. Igual aquí lo voy a cambiar for does. ¿Cuándo? She. ¿Cuándo? Juegas. Volleyball. Okay. A ver. ¿Qué cree? When does she play volleyball? ¿Cuándo ella juega volleyball, verdad? Mm-hmm. Yes. Así es la pregunta. Yes. Mm-hmm. She play. Mm-hmm. After. Mm-hmm. She play volleyball after work. After work. Excellent. Okay. Excellent. She plays volleyball after work. Okay. Ella juega voleibol después del trabajo. No estamos diciendo qué hora, sino que nada más el momento. Okay. She plays volleyball after work. The last one. How often? Okay. How often? Okay. Ahí Mike nos da un ejemplo también. She plays volleyball in the morning. Okay. Eso también está correcta. Okay. Muy bien, Mike. Good job. Vamos a ver ahora. How often do you play soccer? Pero aquí sería para does she play volleyball? How often does she play volleyball? Let's see. Wilbur, what do you think? How often does she play volleyball? She sometimes plays volleyball at Sunday. Okay, perfect. Okay.
She sometimes plays volleyball on Sundays. Okay, perfect. Okay, good job, everybody. Así es como nosotros hacemos. Bueno, así es como respondemos las preguntas usando las WH questions. Okay, estas son las que más se repiten, son las que más van a ver por ahí en los exámenes. What, who, where, what time, when, and how often. Okay. Ahora, lo opuesto de lo que hemos hecho hasta ahorita. Me han dado la respuesta, ahora usted me va a dar la pregunta. Okay. Por ejemplo, I play soccer in the stadium. I play soccer in the stadium. ¿Cuál creen que sería la pregunta a esa respuesta? Tengan cuidado, entonces mejor pongas el zapato, no vaya con jeans. Where do you play soccer? Okay, excellent. Where do you play soccer? Okay. Si se fijan, acá lo que me está dando un indicador de qué WH word voy a usar es in the stadium, okay, que sería un lugar. So where do you play soccer? Excellent. Okay. The next one. Se la voy a preguntar a alguien más. She plays video games in her free time. She plays video games in her free time. Vamos a ver, le voy a preguntar a Daisy. She plays video games in her free time. Sería what time? What time? Tenemos una hora aquí. No tenemos hora. No. Entonces no sería. How often? How often? How often? Tenemos un frequency adverb, tenemos un always, tenemos un usually, tenemos un never por aquí. ¿Qué tipo de información estoy dando en la respuesta? Ella juega videojuegos. ¿Qué serían los videojuegos? ¿Qué tipo de información serían los videojuegos? When. Es como un... Where. Ajá, sería when, como cuando. Cuando ella juega videojuegos. Ok. Sí va. When. When. ¿Cómo sería la pregunta? When. Does she play? When does she? Play. She plays. Video games. Video games. Video games. Acordémonos que acá no tenemos que cambiar el verbo porque ya tenemos el auxiliar, ¿ok? Ya tenemos does, entonces no tenemos que cambiar el verbo, ¿ok? Ok. Así que esa podría ser una. Otra que yo había pensado para esto, no había pensado when, sino que había pensado en otra, es what does she do in her free time, ¿ok? ¿Qué hace ella en su tiempo libre? Okay. Porque okay. Video games sería como una actividad, ¿ok? Entonces eso podría ser otra variante para esta oración. Okay. She plays video games in her free time, ¿ok? Pero igual when aplica, ¿ok? Porque me está diciendo in her free time. Es okay. Un momento, así que eso se puede. All right. Okay. Thank you, Daisy. Sí. Okay. The next one. I go to the gym on Mondays, Wednesdays, and Fridays. On Mondays, Wednesdays, and Fridays. Vamos a ver. Jimmy, what do you think? Okay. Mm-hmm.
When do you go? Okay, when do you go? ¿A dónde? In the gym. When do you go? Uh-huh. Nos faltaba una frase más ahí, al final. When do you go? ¿A dónde? Gym. Ajá, gym. To the gym, okay. To the uh-huh. gym. Ajá, when do you go to the gym? Okay, I go to the gym on Mondays, Wednesdays, and Fridays, okay? Eso también se puede. When do you go to the gym? Okay? The next one. He finishes his work at 5 p.m. He finishes his work at 5 p.m. Okay? Vamos a ver. This question is for Franklin. He finishes his work at 5 p.m. Sería what time? Mm-hmm. What time? Dash. The shield. Mm-hmm. Finish work. Okay. What time does she finish work? Excellent. Okay. ¿A qué horas termina ella de trabajo? O trabajo. Okay. Ah, she. Bueno, sería he. No, she. Okay. He. Uh-huh. What time does he finish work? Ah, he finishes his work at 5 p.m. Okay. Excellent. Thank you. The next one. They rarely play basketball in winter. They rarely play basketball in winter. Let's see. Maria, what do you think? They rarely play basketball in winter. Me hizo la pregunta, what time does he finish work, teacher? Esa me hizo. No, esta. They rarely... They rarely play basketball in winter. Uh-huh. ¿Qué significa winter, teacher? Invierno. Invierno, ah. Uh-huh. Ellos a veces practican básquetbol en invierno. Uh-huh. Sería en pregunta. Are they Acordémonos que estamos usando un frequency adverb. Sí, sí. Uh-huh. How often? Ajá. La pregunta sería con how often. Ajá. How often play? Do they play? Ajá. Play basketball in winter. Hasta ahí, okay. Okay. How often do they play basketball? Ajá. ¿Qué tan a menudo juegan ellos basketball? Basketball. How often do they play basketball? They rarely play basketball in winter. Okay. Thank you. And la última. He plays tennis with his father. He plays tennis with his father. Vamos a ver. Sonia. He plays tennis with his father. Mm-hmm. Sonia. Conmigo. Yes.
No había escuchado. Ajá. Dice, él juega tenis con su padre. He. Bueno, primero necesitamos el auxiliar, que sería... ¿Cuál es el auxiliar para he? He does. Ajá. Sería does he. Who does he? Does he. Tennis. Ah, play tennis. With. Excellent. Okay. With. Who does he play tennis with? Okay. ¿Con quién juega tenis? Perfect. Y creo que tengo una más. Así que tengo. I watch movies after work. I watch movies after work. ¿Algún valiente o valiente? I watch. ¿Una valiente que me quiera decir la pregunta correcta para esto? I watch movies after work. When do you? Cuando miras. ¿A qué horas miras? Watch movies. No, no me ven. Okay. When do you watch movies? Yo voy a tener una cara. When do you watch movies? Si no, no me ven, no voy a ver. Watch movies. Otra que estaba pensando también para esta era what do you do after work? Okay. ¿Qué haces después del trabajo? Okay. Igual, watch movies es una actividad, así que por eso estaba pensando también que se podría hacer la pregunta con do. Pero yo sé, hacer preguntas con do es, cuesta bastante. Okay. Yo sé que esa es la que es la palabra que más cuesta, pero es posible, ¿ok? Siempre acordémonos que eso se refiere a una actividad. No me estoy refiriendo al auxiliar, sino, ¿ok? Al verbo principal, que sería do, ¿ok? Perfect. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre eso. De hecho, en la parte, en la parte de questions, no tienen que escribir la pregunta completa. Si nada más tienen que poner o seleccionar where o when o what, ¿ok? Eso va a estar muy fácil para ustedes. Nada más quiero que se enfoquen en eso, que se fijen cuál es la respuesta para que sean seguros cuál es la WH question que tienen que usar. ¿Tienen alguna pregunta? Con respecto a la plataforma, hasta el viernes se me va a completar todo. Sí, así es. Hasta el viernes tiene para completar la sección número 5 y también el examen que está por las acumulativas de dos secciones. ¿Okay? Y la clase finaliza el jueves. Y la finaliza el jueves. Ajá. Aún nos faltan dos partes que tenemos que ver. Esa fue mañana y pasado mañana para que puedan hacer las partes faltantes. Igual, si la voy a hacer con los videos que ya están, igual que compañera María, que si ya terminó todo. ¿Okay? Sí. Entonces, si quiere saber que hay que seguir viendo los videos y hacer todas las actividades, ¿verdad? Prácticamente esas clases aquí en línea son para que practiquemos, ¿ok? Para que practiquemos algo más que tratar de hacer, ¿ok? Y las clases de completas, hablar, ¿ok? Etcétera. Así es el BIS, y es que tiene que ser un mínimo de 80%, ¿ok? Para el siguiente tiempo. ¿Otra pregunta? Las secciones tienen que llegar, hay como un... Como una tablita, no sé cómo es. Hay que pasar del 80 todas, por lo menos. Todas las sesiones. Como eso se va acumulando. Es un porcentaje acumulativo de todo. Entonces, al haber tenido 80... Pero el promedio salía, ¿verdad? Sí, déjeme. No mostrar. En todo, ¿verdad? Ajá. De hecho, eso estaba viendo... Eso estaba viendo en mi progreso. Eso es lo que tengo. Por ejemplo, el midterm tengo 100%.
Y así ahí le va diciendo cuál ha sido la función que ha tenido en cada parte. Okay. Entonces al final le muestra un total y en ese total es el que tiene que tener el 80%. Okay. Y de los dos exámenes. Sí, porque yo tengo una en la sesión 2, creo, que llega justo arribita del 80, de la parte gris donde dice 80, donde vas 80, entonces arribita, donde tiene el poder, justo en el 80, entonces tienes que pasar todo o la puedo dejar ahí, ¿o cómo? Pues debería de intentar, yo no intento las para aún, solo me enfocaba en los exámenes para ver en qué les puedo ayudar en las clases. Pero si sí traes la lenta para que no haya problemas al final. La cuerda es que usted con algo, si no para plataforma o algo, pues ahí me avisa y bueno, para no hacer examen, ¿no? Pero no voy a tratar de llegar ahí. Mira, le falta eso. Creo que pudiera. Hágamelo. Y eso, y este teacher, tu pregunta se borró, o sea, todos los mensajes de WhatsApp no los tengo. No sé si me puede mandar el link del WhatsApp de nosotros. Ah, ok. Porque perfecto. Se me borró. Uh-huh. Ajá, no sé sí. Si lo tiene ahí. Sí, sí, lo tengo. Ajá, solo dejen de compartir para que no vean. Bye. Pero sí, se lo puedo compartir ahorita aquí en chat. Ok. No se preocupe. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ok, así que por favor, Teacher, el siguiente módulo para cuándo va. El siguiente módulo. Sí, solo es una semana la que descansamos. Sí, es una semana. Ajá. Es una semana, pero no estoy seguro exactamente cuándo. Cuando van a iniciar con el siguiente. Ahí tendrían que estar pendientes de sus correos. Y el WhatsApp. Ajá, y el WhatsApp, porque ahí se está informando siempre, ¿verdad? Igual yo al tener cualquier información, ajá, yo les comunico, así que no. ¿Y el número completo de módulos, teacher, hasta finalizar el curso? 15, compañeros. ¿Cómo? Son 15 módulos, ¿verdad, teacher? Ah, módulos, creo que sí, son 15. Sí, porque son 15 meses de acuerdo a la documentación llenada. No creo que sean 15 meses, pero sí son 15 módulos. Porque acuérdense que son 4 semanas, luego tenemos una semana de descanso. Entonces ahí como que se va perdiendo parte del mes. Ajá, pero sí, creo que estoy casi seguro que son 15 módulos. Sí, son 15. Yo leí, bueno, al momento de llenar la solicitud que decía 15 meses. Ok. Uh-huh. ¿Alguien más por ahí tenía una pregunta? No, ok. Daisy, ahí mandé el link del chat. Ok. Uh-huh. Preferencia. Ok. Uh-huh. Bueno, gracias, teacher. Okay, no problem. So, good night, everybody. Nos vemos mañana. And thank you so much for attending to this class. Okay. 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 Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Ya he trabajado la plataforma. Okay. Good night. Night.